Se marchó el último de los diputados hacia sus pagos. Esto debe ser de la guerra. No, la guerra tampoco. Bueno, pero de aquella época. Pero no dice. Bueno, a ver, sigo. La declaración de la independencia nos llena a todos de alegría, pero la guerra es dura y Artigas debe arreglársela solo contra los portugueses y contra los porteños. ¿Cómo? ¿Sí? Diga que los hombres del litoral son bien machos a la hora de poner el pecho a las armas. Coraje y valor no les falta, pero son tan malignos estos porteños, hijos del demonio, que seguro están tramando alguna picardía. Si no hubiera sido por usted y las otras mujeres del pueblo que dieron una mano, el Congreso no hubiera tenido la dignidad que merece. Por suerte, los diputados regresaron a sus quehaceres, conformes con las atenciones que recibieron en la villa. La independencia declarada el 29 de junio por el Congreso de Oriente es un orgullo para los entrerrianos, y Nuestra Señora, patrona del pueblo, sabrá protegernos de tanta barbarie y traición. Recibe usted con esta 20 reales para que el capellán para que el capellán de las Gracias.
Defensa de la Independencia. La veré a usted a la salida del templo. Respetuosamente, Tadeo Jordán. Arroyo de la China, 1 de julio de 1815. 1815. Ahí dice. ¿Cómo que la Independencia? Lo damos una vuelta. ¿Qué vamos a hacer con la jornada? Que por lo que parece ser, se que habla de la independencia, que se firmó acá, en 1815. Pero no se firmó en 1816. Y no, lo que dice acá no, porque acá dice que es una carta que le manda Teodora a una señora que organiza una misa por la independencia. O sea, no entendimos muy bien, la trajimos igual porque queríamos. O sea, accidentalmente, no la estábamos buscando. Y pero parece que estaba guardada, pues estaba toda arrugada dentro de un libro, como que nunca nadie la quiso mostrar. Además, nunca nadie dijo que había una que se firmó acá la independencia. Pero chicos, nadie nos va a creer, somos chicos de 15, 16 años. Y van a decir que le inventaron. Y eso. Pueden publicarlo, pero también tenemos que publicarlo. Lo oímos. Mi querida Mercedes. Antes de que se marchara. Ay, ¿están apuestos? No se fije en esos hombres, mijita. En este pueblo hay hombres más apuestos. No le digas esas cosas a las chicas, Mercedes. Es bueno tener ilusiones. Sí, es verdad. Pero también hay muchos buenos mozos en este pueblo. Ay, pero, doña Mercedes, ¿vio usted cómo estaba el padre Juan de Hinchado ahora que es diputado por la villa? Con tantos hombres de batalla y doctores, él se sintió un obispo. Los diputados se fueron muy conformes, ¿vieron? A pesar de que el pueblo es chico y pobre, notaron el empeño que pusimos en Tata Mujer. Dígame, doña Tadea, ¿qué va a pasar con todo eso de la independencia? A veces no entiendo a los hombres en esas cosas de la política. Mire, hija mía, y escuchen todas. Un día llegará en que todos recuerden el 29 de junio como el nacimiento de la patria. Yo sé que algunas todavía no lo comprenden, pero les aseguro que de aquí en más ya no serán iguales los días. Todavía quedan muchas batallas por ganar. Que se eduque a las mujeres es una tarea. No se construye la patria sin mujeres instruidas. Tiene razón, Mercedes. Pero todo a su tiempo. Ya verá cómo es la independencia hoy y mañanita nomás las escuelas. Dios la escuche. Yo le beso a la Virgencita para que nos ayude. Ella sí que escucha a las mujeres y va a cuidar de los hombres.